Usted nos ve, nos lee y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. De Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Recuerda descargar gratuitamente nuestra nueva app de Google Play Store y en un minuto lo comunicamos con el mundo. Nos ve a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguir y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, cuando son la 1:10 p.m. y la temperatura en el altiplano poblano es de 19 grados centígrados. Buenas tardes. Iniciamos este su programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Pues bien, nos encontramos aquí como cada semana, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pues en nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Le voy a pedir adelante aquí a mi compañero que por favor nos lea antes que nada el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Adelante. Muy bien. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues así es. Muy buenas tardes. Pues yo soy Gonzalo, soy miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Hoy nos acompaña nuestro miembro de comité. Adelante, adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, acepto ser un enfermo alcohólico, miembro de comité del Distrito 1 de aquí en Tepeaca. Pues hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de un tema así en grandes rasgos, vamos a abordarlo por los puntos que podamos, este asunto de la honradez. Esas cosas que muchas veces confundimos con la pobreza, es honrado, dicen, ¿no? Y no es, ahora sí que nosotros vemos desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos de una manera muy distinta. Voy a leerles un poco, dice, este asunto de la honradez, agosto de 1961. La cuestión de la honradez afecta casi a todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, los diversos fenómenos muy generalizados y asombrosos del autoengaño. Existen estas espantosas formas desconsideradas de decir la verdad, que muy a menudo carecen de prudencia y amor. Luego vemos esas incontables situaciones de la vida en las que únicamente sirve la pura honradez, aunque no nos veamos gravemente tentados por el temor y la soberbia a contentarnos con medidas verdaderas o negativas inexcusables. Consideramos primero lo que el autoengaño puede hacer a la integridad de una persona. Recuerdo muy bien el consuelo que me daba la exagerada creencia de mi propia honradez. Mis familiares, en Nueva Inglaterra, me habían inculcado lo sagrado que eran todos los compromisos y contratos de negocio. Recalcaban que el hombre está obligado por su palabra. Me encantaba la historia de Abraham Lincoln, en la que se cuenta que un día caminó 6 millas para devolver a una mujer pobre los 6 centavos que había cobrado de más en su tienda. Tras una información tan rigurosa, siempre me resultó fácil ser honrado en los negocios, incluso en Wall Street, donde me encontré años más tarde. Nunca traté de engañar a nadie, no obstante este pequeño fragmento de virtud, fácilmente adquirido, produjo en mí algunos curiosos inconvenientes. Me sentía tan absurdamente orgulloso de mis principios de negocios que nunca pedía la oportunidad de expresar mi gran desdén por aquellos de Wall Street que eran propensos a estafar a sus clientes. Esta era una postura muy arrogante, pero el autoengaño que me causaba resultó aún peor. Mi preciada honradez en los negocios pronto se convirtió en una cómoda manta tras la cual podía esconder los múltiples graves defectos que afectaban otros aspectos de mi vida.
al estar tan seguro de mi única virtud, me era fácil concluir que las tenía todas. Durante muchos años, esto me impidió mirarme a mí mismo con la plena sinceridad. Este es un ejemplo muy común de la fabulosa capacidad del autoengaño que casi todos nosotros podemos demostrar en ocasiones. Además, el engaño a otros casi siempre tiene sus raíces en el engaño a uno mismo. Para ilustrarnos esto más ampliamente, me viene a la mente otros dos extremos. Uno nos muestra el autoengaño en una forma muy obvia, es decir, obvia para todos, menos para la víctima. El otro nos presenta una forma de autoengaño más sutil, de la que ningún ser humano puede ver completamente libre. Un buen amigo mío había sido un ladrón de cajas de caudales, me contó la siguiente historia reveladora. Mira, Bill, yo solía creer que estaba haciendo mi propia revolución personal en contra de la sociedad. Podía imaginarme a todos los pobres del mundo despojando a los ricos. Esto parecía muy razonable. Después de todo, esos malditos ricos no querían compartir su riqueza. Las revoluciones de los que despojaban de sus fortunas merecían sin duda un gran aplauso. Sin embargo, a los tipos como yo, también hacíamos que esos ricos compartieran su fortuna, no nos daban tantos elogios. Con el tiempo caí en la cuenta de que la pura verdad era que a nadie le gustaban los ladrones. Revoluciones sí, pero ladrones no. Pero a fin de cuentas, yo no podía ver nada malo en robar cajas de caudales, excepto que me descubrieran. Incluso después de varios años en la cárcel, seguía sin poder verlo. Cuando Alcohólicos Anónimos apareció en mi vida, gradualmente se me empezó a meter en la cabeza que había buenas y malas revoluciones. Poco a poco me di cuenta de que me había engañado a mí mismo. Tenía que haber estado loco. No puedo explicarme de otra manera lo imbécil que fui. También tengo otro amigo de Alcohólicos Anónimos, un alma de Dios. Hace poco tiempo ingresó en una orden religiosa en la que los frailes dedican muchas horas del día a la contemplación. Por lo tanto, mi amigo dispone de mucho tiempo para hacer su inventario. Cuando más se examina, más autoengaño inconsciente encuentra y más asombrado se siente por el intrincado e ingenioso mecanismo de fabricar excusas mediante el cual se había estado justificando a sí mismo. Bien, ahorita continuamos con la lectura. Solamente quiero ya empezar a platicar de este tema de la honradez, Jorge. ¿Sabes por qué? Mira, muchas de las veces confundimos lo que dice aquí Bill acerca de decir, ¿sabes qué? Ahora sí que yo soy honrado, ¿no? Yo no le robo a nadie. Yo llevo una vida de recato, porque así se me fue enseñado, ¿no? Dice, y yo creo que muchos padres nos dirán eso, ¿no? El hombre vale por su palabra. Y eso es muy cierto. Y muchos como yo nos manejamos con esa bandera de vivir aparentemente dentro de la virtud, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo que reconocer si tengo o no tengo problemas con mi manera de beber, ahí la honradez para ser honesto conmigo mismo, ahí me empieza a fallar. Ahí ya no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Fíjate, Gonza, que en este punto, cómo Bill trata de abordar varias partes. Nos habla de la honradez en la que te puedes confundir con el autoengaño y que estás ocultando un miedo y una soberbia. Sí, ahí viene implícita toda esa parte, ¿no? Precisamente en nuestra carrera de bebedores, ¿cuántas veces tachando de falsa honradez éramos soberbios? ¿O cuántas veces tachando de tanta honradez éramos miedosos? ¿Por qué? Porque ese era nuestro escudo en determinado momento. Y lo acabas de decir. En ocasiones, ¿por qué bebes? ¿Por qué tomas tanto? Pues es que sufro. Pues es que me gusta. Es que no sé cómo salir de esto, ¿no? ¿Qué estás escondiendo? Detrás de eso hay miedo. Porque no quieres enfrentar alguna situación en la que sabes que tienes que dar la cara, en la que sabes que tienes que decir, ¿sabes qué? Esto me equivoqué, no debí haberlo hecho.
Pero como sabes que eso implica miedo, pues mejor lo tachas de honradez. No, es que esto debe de ser de tal forma. Y así es como se deben de llevar a cabo las cosas. Y le entras a la otra, ¿no? Y de ahí ya te vas, aparte de tu miedo, te vas yendo a la soberbia de inmediato. Y lo haces porque así tiene que ser. Y así debe de ser. No estás en ningún momento contemplando que la persona sí la pudiste haber dañado o que pueda tener la razón en alguna situación y tú no lo estás haciendo. O sea, tú estás ocultando a través de esa supuesta honradez lo que tú consideras que se debe o no se debe de hacer. Pero para poderlo encontrar, pues realmente sí tienes que irte a la parte profunda de que si es miedo, de que si es soberbia, o qué es lo que pretendes hacer con esas declaraciones, ¿no? ¿Cómo es que muchas de las veces podemos ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? O sea, lo dice aquí ahorita la lectura y muchas de las veces lo vivimos. Cuando alguien siente vivir de esa honradez, también se siente con la libertad de poder juzgar a los demás, ¿no? O sea, de decir, no, mira, los otros sí son ratas, los otros sí son malos, ¿no? Véanme a mí, ¿no? Que yo sí he podido echarle, ¿no? Yo le he echado ganas, nunca he robado, ¿no? Yo soy una persona recta, ¿no? Y muchas de las veces lo que tú dices es cierto, ese autoengaño que se empieza a deformar dentro de la personalidad. Más adelante, sí me gustaría, amable auditorio, sabes que Jorge, que pudiéramos invitar a un profesional, a una persona, no sé, algún psicólogo, que nos hablara acerca de ese autoengaño. ¿Sabes por qué? Porque dentro del autoengaño, esa persona que se está autoengañando es la única que no puede ver que lo que tiene no es verdad, que es mentira. Pues está igual como cuando bebíamos, ¿no? Que te decían, oye, es que ya bebes demasiado. Ya tienes problemas con el alcohol, ya eres un alcohólico yo. O sea, todo el mundo se daba cuenta que ya tenías problemas, que Jorge ya tenía problemas con su manera de beber. El único que no quería darse cuenta eras tú mismo, ¿no? Y fíjate, eso es en la parte, a lo mejor, digo, el tema es muy amplio y comentabas algo, ¿no? Precisamente el entrar en esa parte de la honradez, en la parte en la de ver la paja en el ojo ajeno, que ahí mismo lo menciona, y entrar en esta parte de cómo defiendes tu alcoholismo o cómo se defiende el alcoholismo. Yo te voy a platicar algo que a mí me sucedió. Tenía un amigo amigo, que así lo consideraba, íntimos y nos llevábamos bien. Siempre andábamos de parranda. Pero resulta que en algunas ocasiones, si nosotros bebíamos, pero él llegaba a percibir que la persona que bebía también era infiel, hablando de la hora del 14 de febrero. Ándale, muy acorde. Muy acorde. Él, alguna ocasión, lo escuché o se palpó esa situación de cómo a su pareja le dice, ¿sabes qué? No, sí, yo sí bebo demasiado, pero no ando como el de infiel. O sea, defiendes con tu disque honradez. Con tus virtudes. Con tus virtudes y te autoengañas también. Defendiendo tu manera de beber, decir, sí, soy bien borracho, ¿no? Soy alcohólico, ¿no? Pero no soy infiel, mira. O sea, para encontrar una justificación. Sí, oye, que le acabas de dar completamente al clavo y es muy, muy, muy cierto. Pues, amable auditorio de Radio Tepeaca, amigos de que nos estén sintonizando, pues estamos hablando de este asunto de la honradez, un tema muy interesante. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla.
Los Faroles, Onix, Mármol y Fachadas. Radiotepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante, con garantía, horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Ixtotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Bien, estamos aquí de vuelta con usted. Gracias por seguir aquí acompañando nuestra información. Nosotros somos Alcohólicos Anónimos, de Central Mexicana de Servicios Generales, y en esta bonita tarde de 14 de febrero estamos tratando este asunto de la honradez. Estábamos hablando, Jorge, ahorita acerca de lo cómodo y de lo fácil que es agarrar mis unas cuantas virtudes para poder ocultar mis defectos y tacharme de honrado. Fíjate, eso era lo que te comentaba en la parte emocional, sentimental, por decir, sentimental, ¿no? Pero en la parte también material, ¿no? ¿Cómo ocultas muchas veces o defiendes alguna situación? Y más que nada cuando estás en la actividad defendiendo el alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que le dices a las personas que también están alrededor? Bueno, yo sí bebo, y bebo demasiado. O sea, lo reconozco que bebo. Pero no robo, mira cómo ese, cómo se lleva las cosas. O ya lo invitaste a tomar y ya se llevó algo. O se anda robando algo que encuentra, ¿no? Así es. Entonces, siempre tus virtudes, disque virtudes o tu honradez, creer que por el ser honrado de esa forma realmente eres honrado. Ajá. Y estás confundiendo totalmente el sentido de honradez, que no tiene nada que ver. Sí, y algo comentabas, es. Y me gustaría que lo mencionaras ahorita, ¿no? Ya entrando dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Cómo empiezas a darle un giro realmente a lo que es esta parte, claro, de la honradez, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahorita hablábamos con respecto de que, bueno, si somos un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿por qué entonces tenemos que hablar acerca de cosas como la honradez, como la humildad, como cosas como estas que aparentemente nada tienen que ver con Alcohólicos Anónimos, pero nada más alejado de la realidad? Porque dentro de este asunto de la honradez, viene implícita la capacidad para reconocer las cosas como son. Dentro de la honradez podemos ver y discernir que efectivamente, pues, se tiene un problema. Hace falta la honradez suficiente para reconocer de alma y de corazón adentro que existe un problema. Esto viene dentro de nuestro primer paso, en el cual nosotros reconocemos que tenemos un problema. No buscamos la manera de justificarlo. Lo que tú decías ahorita. Sí, bebo y bebo mucho, pero tengo trabajo. ¿Sí? Pero yo llevo el gasto. No estamos peleados con sus virtudes. No las ponemos en tela de juicio. Lo que nosotros únicamente analizamos es la honradez suficiente como para preguntarnos. En mi caso, Gonzalo, ¿tienes problemas con tu manera de beber?
y no salirme por las ramas. No decirle sí, pero esto, ¿no? Bueno, sí, pero aquí también. No. Simple y llanamente decir, ¿sabes qué? Sí, creo que tengo un problema. Esto entra dentro del primer paso donde dice que admitimos. Y para admitir hace falta ese ingrediente acerca de ser honrado consigo mismo, ¿no? No honrado de guarachitos, no honrado de gente que por su estatus económico dices, bueno, vive sencillo, él es, ahora sí que, él es honrado, él es bueno, no, él es humilde. No, hablamos acerca de la honradez para reconocer que necesitamos ayuda, porque nadie va a ver al médico si se siente sano, ¿eh? Nadie dice, ¿sabes qué? Me siento muy sano, me siento muy fuerte, veo muy bien, ¿no? Voy a ir a ver al médico. No, regularmente para ir al médico hay que sentirse enfermo, hay que sentir que algo no está bien. Y en ese sentido es donde la honradez suficiente para reconocer las cosas como son entra en acción. Sabemos que muchas personas que nos puedan estar escuchando puedan sentirse identificadas con nuestro mensaje. No buscaríamos, pero incluso puede haber gente que pueda llegar a molestarle, porque cuando a alguien le tocan sus falsas creencias, cuando a alguien le tocan sus virtudes para inculpar, para esconder recelosamente sus defectos, pues obviamente que puede sentirse un poco apabullado. Pero no lo es así. Ese es un trago por el cual todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos en algún momento tuvimos que pasar. Este reconocimiento acerca de que teníamos un problema, pues tuvo que llegar. Felizmente hemos trascendido esa parte y podemos ver la vida pues nuevamente con otros ojos. Fíjate, en esa parte, en cuanto dices de la honradez, cuando ya llegas y haces ese contacto contigo mismo y con una realidad. O sea, es ya empiezas a ser consciente de que sí tienes un problema con tu manera de beber, como en mi caso, y que también sabes que sí estás dañando de una otra forma por tu manera de beber. ¿Por qué? Porque muchas veces mencionabas algo como del médico y viene a mi mente ese comercial que hubo en el que le dolía la cabeza y se pega en la mano, ¿no? Para olvidarse del dolor de cabeza y sentir el dolor en la mano, ¿sí? Aquí muchas veces cuando estás en esta parte de la actividad es lo que haces, ¿no? Dices, bueno, sí bebo, pero doy el gasto, sí bebo, pero mi familia está bien, yo estoy feliz, ¿no? Y cuando ya estás dentro de la comunidad te das cuenta que no es cierto, que no está tan feliz la familia, ¿no? Que tú dices que estás feliz, pero tampoco estás tan feliz y tan a gusto, ¿no? Que en determinado momento, que es lo que a veces comentamos, decimos, bueno, si estás tan feliz, pues llévate a tu familia a beber, ¿no? Así para es. Que todos estén felices. No seas egoísta, ¿no? Todos beban. Pues todos beban. A ver si eres capaz de tolerar en determinada esa situación. Que llega a darse el caso, ¿eh? Que tanto defiendes el alcoholismo, que empiezas a involucrarlos en tu manera de beber, en que lo sientas y en que ya le estás sirviendo el vinito para poder tú seguir ingiriendo. Y cuando ves, vas involucrando inconscientemente a la familia, ¿no? Y se empieza a generar ahí un problema. Ahora, en ese sentido, precisamente de la honradez, cuando ya dices, ¿sabes qué? Sí, acepto que soy alcohólico, que tengo problemas con mi manera de beber. Y que en realidad empiezas a ver que la familia no estaba tan contenta, que la familia no estaba tan feliz, que por lo que cuando llegabas a casa, a lo mejor lo primero que veías era la familia, de ver cómo llegaste, asomarse y ver, ¿no? Al momento en que abres la puerta y ver si vienes tranquilo o bebiste o no bebiste. Y de momento te sale la honradez cuando resulta que llegas que llegas sin una gota de alcohol y te molestas porque se te queda ambiente y empiezas a decirles, bueno, ¿qué? ¿Acaso me ven que siempre todos los días vengo tomado? No, pues nada más descansas 2-3 días y yo otra vez, ¿no? O sea, desde ahí empiezas a confundir esa parte, ¿no? Sin embargo, cuando ya estás dentro de Alcohólicos Anónimos, empiezas a encontrar ese cambio en primera mano en tu casa, porque efectivamente ahora llegas
Y qué tranquilidad se siente en el hogar porque ves que los hijos, la esposa, el papá, la mamá, los hermanos están durmiendo tranquilos porque saben que no vas a llegar tomado. Fíjate que cuando muchas de las veces, pues, las nuevas personas que se acercan a Alcohólicos Anónimos, pues luego la gente se sorprende porque dicen, bueno, yo me salgo en las noches, me voy a mi junta, pero mi familia no me cree porque yo llego en la noche y llego sin beber. Y luego pasa otro día y me voy a la junta. Y es natural, o sea, en mi caso muy, 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 muy personal, cuando yo decía que iba a un lado, me iba yo a otro. O sea, dicen, ¿qué haces en la fila del pan si te dijeron que ibas por las tortillas? Igual yo decía yo que iba a un lado y terminaba yo en otro. En ese sentido, pues cuando yo le decía, es natural que la familia pues pierda la confianza, ¿no? Pero he ahí cuando dicen, pasa una noche y regreso a mi casa y me ven llegar bien. Pasa otra noche y me ven llegar bien. Entonces, de entrada, primero es natural que exista la desconfianza, lo que tú decías ahorita. En ese sentido, cuando uno empieza a ganar un poco de honradez real, ¿no? Uno entiende que ha causado suficiente daño como para, pues, no que lo pongan en un lecho de rosas, ¿no? Toda esa desconfianza que se tiene, pues uno mismo la ha provocado, la hemos generado muchas de las veces, ¿no? Es que es muy fácil cubrirse bajo el manto de la honradez, ¿no? Y fingir que no pasa nada. Y entre ello, lo que comentabas ahorita, nos llevamos a la familia y tener que encubrirnos muchas de las veces, cuando en nuestro fuero interior sabemos que poco a poco hemos ido perdiendo todas estas pocas virtudes que teníamos. Porque el alcohol, no hay forma de que a un hombre no lo despoje hasta la peor parte que puede ser. Sí, es cierto, puede que trabaje, puede que no robe, pero ¿qué tal ofendido? ¿Cómo insulta? ¿Cómo lastima? ¿Cómo humilla? ¿Cómo avergüenza muchas de las veces? Porque no es agradable, aunque sea un buen sujeto, ver que en una fiesta ya se emborrachó, que ya está siendo feo y que ya está siendo el ridículo y que su esposa y que sus hijos están ahí sentados viéndolo, ¿no? Como esperan y dicen, papá, ya siéntate, ¿no? Como muchas de las veces estas falsas creencias de honradez llevan incluso a la esposa a decir, ¿sabes qué? Bebe en la casa, bebo contigo, pero no te salgas. ¿En qué momento esto, cuando una persona se jacta de su propia honradez, en qué momento se ve superada cuando ya ha inducido a su familia incluso al alcoholismo? Porque no son pocas las experiencias de las cuales dice muchas de las veces la mujer, yo me volví alcohólica porque mi esposo no se saliera de la casa, ¿no? Con tal de que no se fuera, le dije, bebo contigo. Aquí bebemos los dos, y muchas de las veces él sale adelante y ella se queda sumida en un alcoholismo fuerte, ¿no? Fíjate, esa parte es muy importante. ¿Cuántas veces que hemos llegado a una fiesta o hemos llegado a un convivio que vamos con la que llegas con la esposa y tú dices en tu honradez, estás diciendo ya no bebo, y le pasas la cuba a la esposa? Porque según tú, no tiene problemas con su manera de ver. Ella sí lo puede controlar. ¿Qué estás haciendo, no? O sea, tu honradez ahí, en determinado momento, también te está llevando a algo más, ¿no? A afectar de... incluso, pues llegan a decir, es que pues tampoco ya no vamos a la fiesta. ¿Por qué? Porque pues cada que te sirven me las das a mí, pero yo no quiero beber, ¿no? O sea, esas son cuestiones que se tienen que ir viendo en nuestro caminar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes ser honrado aparentemente, pero si no estás siendo tan, tan, tan genuino y no estás haciendo las cosas tan correctamente dentro de el dejar de beber, ¿no? Sí. O sea, ahí te puedes, de una u otra forma, confundir esa parte, ¿no? Es que, bueno, así como yo lo veo ahorita, pues una cosa es la honradez legítima, en la cual uno reconoce las cosas tal cual son, y una honradez muy, muy de esas de golpe de pecho, ¿no? En la cual ahora sí que mis virtudes
hacen que prácticamente todo sea pecado y todos sean malos, menos yo, menos mi familia. Y eso de ninguna manera nos conduce a ver las cosas como son. En Alcohólicos Anónimos hemos ido aprendiendo poco a poco a mirar las cosas como son. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tenemos una esperanza mejor de vida. Mira, esta parte que acabamos de comentar te lleva al segundo comentario, nos lleva al segundo comentario, ¿no? De esa persona que entra a una congregación, ¿no? Religiosa, y empieza a detectar sus virtudes. ¿Cuántas veces no dentro de la misma comunidad el alcohólico, pues no nada más bebió, fue infiel, también hizo cosas que no fueron agradables, ¿no? Y dentro, a lo mejor, de esa parte de la infidelidad, muchas veces se toca que incluso se puede llegar a confundir, ¿no? Porque el hecho de decir, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ser infiel. Desde este momento determino no hacerlo, así como a lo mejor en alguna vez determiné no beber y volví a beber, ¿no? ¿No entraste realmente a lo que es esa parte de la honradez? Sí, 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 esa es una verdad. Bien, vamos a una pausa. Ahorita continuamos, Jorge, está muy bueno este tema. Esto es Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Regresamos. Pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Realtepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Muebles Cadi, comodidad para tu hogar. Ofrecemos productos como salas, camas tubulares, matrimoniales e individuales, literas tubulares, individual y mixta, colchones, recámaras completas, tocadores, centros de TV, alacenas, bases para cama, cabeceras matrimoniales, sábanas, colchonetas, almohadas, colchas y mucho más. Visítanos en Avenida Hidalgo número 225, Barrio El Calvario, en Tepeaca, Puebla, a un lado de Farmacias Similares. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingos de 10 a.m. a 4 p.m. Para más información, comunícate al 2221-864086 o 2231-160406. Contamos con flete gratis en Tepeaca y alrededores. Además, sistema de apartado y de contado. Muebles Cadi. Radiotepeaca.com. Mira, Gonzalo, concluyo esta parte, ¿no? En la que antes de irnos al corte comercial, se comentaba o comentaba realmente qué era lo que, cómo se disfraza a veces esa parte de la honradez. El hecho de que dices, ya no voy a volver a ser infiel, ya no voy a ser voy a volver a actuar de una forma deshonesta, ¿no?
ya voy a ser honrado conmigo mismo y con mi familia, ¿no? Y resulta que a veces en ese afán oculto de querer no ser, entras en una parte de reprimirte. Así como cuando se bebía, ¿no? ¿Sabes qué? Te reprimes el hecho de decir, no voy a beber, voy a hacer una promesa formal o determino no volver a beber. Pero andas mal, andas perdido, enojado, andas de malas. Y volviendo a esta situación, resulta que por ahí escuchas a alguien que dices, no, ¿sabes qué? Pues es que yo ando con una persona, ando con otra y pues tú la persona que hizo la promesa de decir ya no lo voy a hacer, se empieza a enojar, empieza a sentir esa molestia, empieza a sentir ese enfado de decir, ah, ahorita tráiganmelo aquí, ahorita lo voy a corregir y le voy a decir las cosas tal como son y cómo se deben de llevar a cabo. Estás confundiendo tu propia represión y te estás autoengañando porque realmente no has trabajado el por qué te pones mal, el que esa persona sí lo pueda hacer y tú hayas determinado ya no hacerlo. Porque tampoco hiciste la búsqueda más allá de por qué actúas de tal o cual forma cambiando de pareja o teniendo una y otra o teniendo dos o tres, hasta cuatro a la vez a lo mejor. Pero de decir, ¿sabes qué? Es que estoy carente a lo mejor de cariño, a lo mejor estoy carente de amor o soy inseguro y necesito andar buscando lo que yo no he encontrado, ¿no? En lugar de decir, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. Así como cuando bebimos, ¿no? Si sabes qué, aceptas que hay un enfermo alcohólico, ¿pero qué? Hay una razón por la que yo bebía. Hay una razón que me orilló y que me llevó a beber. Y que no era esa falsa honradez de decir, porque me gusta, porque me siento bien. No, había detrás de este alcohol, también hay muchas cosas, inseguridad, miedo, tantas cosas que se van encontrando que tenemos que ir buscando, ¿no? Y lo mismo pasa ya cuando dejas de beber y empiezas a encontrar las otras problemáticas que tienes, ¿no? O sea, tienes que buscar, no nada más es determinar, decir, sabes que ya no lo voy a hacer. Porque, como lo decimos, el dejar de beber también, hasta el peor, el bebedor, hasta el que encuentres en la piquera, en el escuadrón de la muerte, puede detener sus tragos para unas horas, para unos días, para unos meses, para unos años. Pero dejar de sufrir, no cualquiera lo deja de hacer. Entonces, esa es la verdadera razón que te va empezando a llevar precisamente a nuestro programa, ¿no? Bueno, ya no bebo, pero ahora resulta que tengo este problema. Sí. Ahora, ¿cómo lo voy a rescatar y cómo lo voy a solucionar? No, así muy, muy ciertamente. Te he dicho, a veces censuramos, no combatimos, o sea, ni aceptamos, simplemente censuramos. Nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos se le ha invitado, hemos platicado mucho con respecto al tema en diferentes programas, con respecto a que se les invita a una nueva comunión con su poder superior, como ellos lo entiendan. Alcohólicos Anónimos no está peleado con Dios, muy por el contrario, lo invitamos a que usted se religue a su religión. ¿Por qué les comento esto como un apartado especial? Porque muchas de las veces creemos que porque vamos todos los días a nuestra iglesia, todos los días estamos aparentemente bien con Dios, nos sentimos jueces y nos sentimos con la capacidad de fingir que hay cosas por las cuales no voy a pasar, ¿no? No, o sea, ¿cómo a mí me va a pasar esto? Si yo soy una persona que pues está muy pegada, que cada domingo está en misa, o sea, yo estoy recubierto de rectitud, de honradez, y muchas de las veces eso nos sirve de excusa para esconder que dentro de nuestro fuero interno hay cosas que no hemos podido trabajar, hay cosas que no hemos podido desarrollar, y obviamente, como no las hacemos, no, pues ahora sí que, ¿cómo las censuramos en los demás, no? Mira, Gonzalo, esta parte que tocas
Incluso nuestra propia literatura, tenemos un libro que se llama Llegamos a Creer. En ese libro nos habla precisamente de la filosofía, que nos comenta que la filosofía fue creada por el hombre y que sus castigos serán, o sus premios serán en vida. Y nos habla de la cuestión de la religión, fue creada precisamente por esa parte de la moralidad, y que sus beneficios o sus reprimendas serán en otra vida. Y dice, pero para esto nuestra filosofía en Alcohólicos Anónimos surge, para poder entender la filosofía y entender a los seres humanos de cómo somos nuestros comportamientos, su comportamiento, y poder entender mejor mi religión. No importando la religión que sea. No habla en específico. O igual, a lo mejor no puedas creer, pero puedes empezar a entender mejor esa parte que muchas veces para nosotros ha sido un poco difícil de tocar, ¿no? Pero sí, es empezar a entrar en el plano de la honradez en ese sentido. Me conozco a los seres humanos que me rodean, conozco la parte en la que yo estoy protegido a través de un poder superior, como cada quien lo conciba, que es Dios, y de ahí nos lleva precisamente a esa convivencia con nosotros mismos y con todas estas partes, ¿no? Para poder llegar a entender y entrar realmente a lo que pudiera ser el plano de la honradez, ¿no? Sí, bueno, pues ese es, ya en el pasado ya habíamos hablado bastante con respecto a cómo funcionaba el programa de Alcohólicos Anónimos, qué hacíamos, qué no hacíamos, quién era un alcohólico, ¿no? O sea, cómo trabajaba el programa. Sin embargo, ahora, bueno, en esta temporada hemos estado viendo lo que nosotros, los temas de los cuales nosotros vemos dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿para qué? Para poder conocernos mejor. Al conocernos mejor tenemos una gran ventaja sobre el autoconocimiento, porque con ello encontramos las maneras reales de por qué bebíamos. Hablando acerca de la honradez, ¿no? Nos dábamos cuenta las razones reales de por qué bebíamos, ¿no? Y así pudimos llegar a Alcohólicos Anónimos, y es uno de los fundamentos por los cuales también nosotros estamos felices sin beber, porque lo decías muy ciertamente, cualquiera deja de beber. Yo creo que cualquier persona que llegue a la cárcel, pues aunque no quiera, pues ya no va a poder beber, ¿no? Porque pues no hay eso allá, pero no va a estar feliz. De hecho, su vida será un doble martirio, porque para el enfermo alcohólico activo que no bebe, las fiestas sin alcohol son un martirio, ¿no? Las reuniones en las cuales los amigos son sanos son un martirio. Los vemos de aguados, de aburridos, de mojigatos muchas de las veces. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos toda la diversión, todo lo bueno de la vida con el alcohol. Bueno, cuando nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos, entendimos las razones reales. Nosotros tuvimos que abrir nuestra mente a la posibilidad de que tal vez el alcohol haya sido la causa de nuestra ruina. Y más para atrás, la honradez necesaria para reconocer, pues, lo que nos estaba sucediendo. Al reconocer estas partes, fue más fácil vivir sin alcohol. El día de hoy, yo no me siento tembleque, yo no me siento frágil ante la idea de enfrentar el mundo sin alcohol. Créeme, Jorge, auditorio, hace algunos años, en verdad fue un terror. Fue un terror, la sola idea de pensar en vivir sin alcohol era terrorífica. Decir, no sé cómo es la vida sin el alcohol. El día de hoy, sí. Y además de eso, me he dado cuenta que puedo vivir bien, divertirme bien, sin ese alcohol. No solamente llegó el parar la ingesta, llegó la aceptación, llegó el entendimiento de por qué podía yo vivir bien sin el alcohol. Eso es sobriedad y no estar abstemio. O sea, el decir, no bebo, pero me siento contento. Me veo tal cual. Pero esa parte a veces la detectamos nosotros en algún momento en el que incluso asistes a alguna fiesta, ¿no? También son los cambios que se van detectando y se va uno dando cuenta cuando se abstiene uno al beber o cuando ya no bebe uno. Una cosa es que te abstengas
y llegas a una fiesta y estás con tu cara de molesto, de enojado, de todo te pone mal. O sea, vaya, ¿qué, de qué sirve estar sin una gota de alcohol si vas a estar así? La familia se siente incómoda. Las personas que están a tu alrededor como que no es tan, no, no es tan grato estar con alguien así. Sin embargo, cuando ya empiezas a convivir y a sin esa gota de alcohol, los demás podrán estarlo haciendo. Porque como tú lo has dicho, no estamos peleados con el alcohol. Ellos, la demás gente lo puede hacer, puede convivir, puede llevar a cabo una vida tranquila, la misma familia, ¿no? Puede estar bailando. Pero ya nada más es cuestión de que tú te puedas empezar a integrar realmente dentro de del vínculo familiar que tantas veces estuviste desintegrado y lo tuviste, y tú tuviste a la familia afuera con el alcohol. ¿Por qué? Porque precisamente ya no era grato estar contigo bebiendo, ¿no? Que estuvieran bebiendo. Ya no, y ahora, que tampoco resulte ser grato sin beber, pues no, hombre, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Y fíjate que algo es algo que decía Carl Gustav Jung. Él decía, precisamente en una carta a Bill, con Bill W., él hablaba del espíritu y del espíritu, ¿no? Y decía precisamente esa parte importante de que por qué en determinado momento la gente está bebiendo, porque quiere sentirse bien. Y es una realidad, ¿eh? Bueno, en mi caso personal, pues sí, dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor hasta lloras, o a lo mejor estás riendo, a lo mejor supuestamente estás sufriendo hasta por un amor que ni siquiera tú tuviste, pero bueno, estás disfrutando esos tragos, ¿no? Esa parte de sentirte bien. El problema es cuando ya dejas de beber, ¿no? Cuando ya vienen los estragos del alcohol, ¿no? Lo que ha dañado. Pero, eso es precisamente la parte importante de la que hablaba Carl Gustav Jung. Desde el momento en que tú llegas a Alcohólicos Anónimos, debes de buscar la otra parte espiritual de donde te vas a agarrar para no estar enojado, para no estar enfadado. ¿Por qué? Porque puedes llegar a la muerte o a la locura, porque no tienes esa parte. Entonces tienes que buscar ese medio en el cual te tienes que agarrar y detener, ¿no? Ese poder superior en el que te pueda dar esa ayuda de poder estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás, ¿no? Del 14 de febrero, nada tiene que ver con el alcohol, pero más de uno iba a acabar muy borracho. Más de una persona, aunque no lo quiera, decías, ya sea por amores reales o ficticios, porque le dijeron que sí o porque le dijeron que no, él va a beber. Quisiéramos que no fuera así, pero así es. Eso es una realidad. Lo vas a ver a las 10 de la noche, gritando y cantando, y va a decir, oye, pero si te dijeron que sí, ¿por qué bebiste? O sea, ¿debiste de estar contento? Por una gran felicidad se fue a beber. Porque para el alcohólico, para una persona que tiene problemas con su manera de beber, el alcohol es el centro de su universo, ¿no? Y peor tantito si le dijeron que no. Si le dijeron, si hoy declara su amor y le dicen que no, no, pues a llorar por esos tristes desamores. Y es una realidad de, o sea, yo te puedo hablar acerca de sufrir por amores imaginarios, ¿no? Por desdenes, que por ser, estar bien con los amigos. Y yo llego, me acuerdo que llego a un bar y mi amigo estaba sufriendo y empiezo a sufrir con él. No, tiene razón, sí, sí, sí. El amor no paga bien. Y ahí estamos, ¿no? Y lo que es peor, yo esa novia sí tenía. Oye, mira, ahorita me recuerdas, no tiene mucho tiempo que llegué a la casa. ¿Cómo es fácil? Es tan frágil esa parte de la honradez también llegarse a romper. Yo llego a la casa escuchando a una canción, ¿no? Que me agrada hasta la fecha, ¿no? Dice, Acábame de matar, ¿no? No sé si la he escuchado. Ese día llego a la casa con el volumen demasiado alto. Ya tenía mucho tiempo que no lo hacía. O sea, pongo el volumen del vehículo, del carro, fuerte. Pero tenía que pasar a dejar unas cosas a la casa y me tenía que regresar. Entonces, cuando yo llego a la casa con el volumen, o sea, no lo bajé, así lo dejé como iba tan fuerte, entro, abro el zaguán, abro la siguiente puerta para entrar a la sala y veo a mi esposa y a mi hijo como cuando bebía.
se me quedan viendo. O sea, pero así todos sorprendidos los dos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Cuando me ven, hasta les volvió otra vez el alma al cuerpo porque me vieron tranquilo. De que no, y luego, ya después me platicando con mi esposa, me dice, nos espantaste, dice, es que pensamos que venía, que ya habías bebido o que venías tomado, porque en esas ocasiones así, ¿no? Llegar así con la música tan alta, ¿no? ¿Cómo es tan frágil a veces esos momentos, ¿no? Pues se quedan secuelas, o sea, parece que no, pero se hizo mucho daño. Pero, pues, es algo que hasta cierta, de cierta manera, se puede contrarrestar. Yo siempre he pensado que una cosa es decir que se ama a la familia y otra cosa es demostrárselo. Decirlo, cualquiera puede. Dicen por ahí, lo que escribes con el puño lo borras con el codo. ¿Por qué? Porque si aunado a lo que dices no va un reforzador con los hechos, poco o nada se puede hacer. En ese sentido, pues los invitamos abiertamente a que si siente que tiene problemas con su manera de beber, vaya a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Vaya, acérquese a un grupo de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y con mucho gusto. No nos interesará jamás su profesión, no nos interesará su nombre, ¿no? No podemos juzgarlo. Nos veríamos mal, Jorge, siendo alcohólicos, juzgando a un alcohólico. ¿Quién puede ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo, ¿no? Entonces, lo que va a encontrar dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos es una nueva camaradería de gente que ha pasado lo mismo que posiblemente esté pasando usted. Eso que usted siente que ahora es motivo de vergüenza, que es algo que se tiene que ocultar bajo ese manto de la honradez, no tiene que ser así, ¿no? Dentro de Alcohólicos Anónimos usted va a encontrar a personas que han pasado, que han hecho lo mismo que ha hecho usted y a lo mejor hasta un poco más. Sin embargo, el día de hoy llevamos vidas nuevas, de gente que tiene una perspectiva de vida nueva, ¿sí? Ahora, los invitamos a los diferentes grupos que hay aquí en Tepeac. Tenemos al grupo 3 de Mayo, que está en la Morelos Sur, número 405, local 8, Altos 2. El grupo Serenidad, para las personas que están en San Hipólito Xochiltenango, que es México Oriente, número 20. El grupo Salvación, el más veterano de la zona, ¿sí? En la 6 Norte, número 204, ahí frente al Parque del Amor. Ahí con mucho gusto los esperamos. Está el grupo Ave Fénix, que está en la 3 Oriente, entre la avenida Cuauhtémoc y la 2 Sur. Está el grupo Tepeaca en la avenida Colón, número 308. El grupo San Francisco, que se encuentra en San Francisco Mixla. Ahí lo pueden encontrar. El grupo Los Primeros 100, que está en la avenida Reforma Sur, número 304. El grupo Padrino Evi, que está entre la avenida Cuauhtémoc y la 8 Oriente, en el barrio de San José. El grupo Mi Derrota, en la calle Benito Juárez, número 210, en Coapiaxtla de Madero. Para todas las personas que nos escuchan desde Coapiaxtla de Madero, allá hay un grupo de Alcohólicos Anónimos y se llama Grupo Mi Derrota, ¿sí? Está el grupo Actipan, que está en San Pablo Actipan, sobre la carretera, ¿sí? Y está el grupo Hay Una Solución, que su dirección es la 11 Sur, entre 5 y 7 Poniente, ahí en el barrio La Divina Providencia. Entonces, pues ya lo sabe, créame que para nosotros va a ser un gusto poderle informar. No sabemos si tenga el problema, pero información sí se puede llevar, y tal vez en base a lo que le digamos, usted descubra que no tiene problemas y puede continuar su vida, ¿no? Así es, Gonzalo, ya, pues bueno, es grato haber compartido esta parte. Es muy extenso realmente el tema de la honradez, a lo mejor se tendría que haber dividido en más, en otro programa. Y si usted no tiene problema con su manera de beber, pero conoce a alguien que sí lo tenga, le puede informar
que existe un grupo de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos de los Servicios Mundiales, que es únicamente de hora y media. No anexamos, no andamos boteando, no pedimos cooperaciones y no castigamos. Así es, así es. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos escuchado y estar compartiendo nuestro mensaje de vida. Muchísimas gracias. Nosotros somos la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y esto fue su programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de vida. Hasta la próxima semana.